bienvenidos a todos a un nuevo tema. No podía ser menos, dedicarle un tema a un gran Dios, pero no podíamos hacer cualquier cosa, por lo tanto... Llegué a la tierra sin ganas de aceptar órdenes malvadas. Desde pequeño tuve las cosas muy claras. Pasé de ser en la tierra un malo de destrucción a protegerles como siendo su Dios. Fui creciendo junto a mi gente y amigos, pues me concentro para aumentar mis sentidos. Todo el futuro de la tierra depende de mí. Situaciones que menos mal que yo he vencido. Los peores han venido y fundido el camino, y muchos sin contar pues quedarían conmigo. Por los míos siempre di la vida y creo que subí de nivel por tenerlos que proteger. Siempre fui un super saiyan muy fuerte, aunque a veces tuve mala suerte. Se supone que Broly era el más poderoso del cómic, y ahora ya me ves que le derroté. Aunque sin energía yo me quedé, hicimos un poco de trampa. Antes que nos mate a todos le derrotaré. Sigo mi camino ya que no nos vence nadie. Vegeta mi amigo, siempre pase lo que pase. Con mi hijo Gohan no estamos que siendo mames. Decimos lo negativo, toda esa barbarie. Llegué a vencer a 10 guerreros que no son nadie. Por la tierra venceré y por mi familia muero. Supero mis transformaciones, tuve más de 3 colores, sintiendo el fuego por mi cuerpo y la rabia en mis acciones. No puedo quedarme sentado en la habitación del tiempo, donde estaré multiplicando mis años de entrenamiento. Cuando empieces no abandones, aunque tengas mis razones. Yo estudio todas las opciones para tener ocasiones. No puedo quedarme parado sin hacer ni un movimiento. Cuando veo a todos los que quiero, pues que estarán sufriendo. Por eso yo fui creciendo junto a mi gente y amigos, pues me concentro para aumentar mis sentidos. Todo el futuro de la tierra depende de mí. Situaciones que menos mal que yo he vencido. Los peores han venido y fundido el camino, y muchos sin contar pues quedarían conmigo. Por los míos siempre di la vida y creo que subí de nivel por tenerlos que proteger. Me debo todo desde que yo nací, con Bulma, con Yanchi, luego con Krilin. Es gracias a ellos con los que crecí, luego definí más con Kaioshinshi. Me hice mucho más fuerte, con un cuerpo más potente. Con Kaiosama y su pequeño mundo, yo llego allí en un segundo. Siempre gracias a mi teletransportación puedo ser mucho más veloz. Si me convierto en Super Saiyan Dios, ya comenzará su contrarreloj. Y ver que no pueden ser comparable con el que salvó la tierra más de una vez. Yeah, ok. Es Iván Gen Music, gente. Suscríbete para no perderte ningún tema como este. Y no podía ser menos que dedicarle esto a un gran Dios. Hasta pronto. Digas. Cállate ya, Freezer, tu nombre es como el hielo. No ves que estoy delante y no te tengo ningún miedo. Tú sí que lo tendrás cada vez que escuches mi voz, porque eres tonto y aún no sabes que soy Super Saiyan Dios. No necesito a nadie para derrotarte, solo mi concentración y mi puño para reventarte. ¿No crees que es mejor salir huyendo ahora que puedes que quedarte al espectáculo y con un patadón hueles? Dices que no necesitas a nadie, sin embargo está aquí tu acompañante todo el rato controlándome. Por si las cosas se complican terminándote, venir a defenderte como que es tu novia fiel. Yo tengo un grupo de... Siguiente pregunta. ¿Quién escribe las letras y de dónde se inspiran? Es una pregunta un tanto rara, Namek. Por supuesto que las letras salen bajo mi piel, que es mi sangre, mi suero, mis cueros con las que sigo en el suelo, por las que vuelo, por las que todos me ven. Y muero por tener mis letras hasta mi muerte. Yo no busco la suerte que algunos rappers tuvieron. Siempre sientes cuando canto, es evidente. Hacer mis letras es lo que me hizo más fuerte. Vale, Iván Gen Music, el emperador te pregunta, ¿por qué elegiste la música y no otra cosa como game?